Ok, ya estamos en vivo de nuevo. Estamos aquí adentro del palenque donde va, en un momento más se presentará Julián Álvarez, donde estará cantando sus grandes éxitos. Ya tuvimos hace rato una rueda de prensa con él, donde dijo que pues para Mazatlán todavía no tiene fecha, pero pues dice que pues, nomás en cuanto lo inviten, él estará ahí presente. Posiblemente quiera a lo mejor estar en el próximo carnaval. Ahora solo dirán las nuevas autoridades si lo jalan o no lo jalan. En un momento más se presentará. Lo vamos a dejar al lado del ambiente aquí en este edificio del palenque. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde la Feria Nacional de Durango 2018. Tenemos saludos, Manny, de parte de Rosaura Villegas, que nos está diciendo hola, saludos. Alberto, que está pendiente de la transmisión, también nos está saludando
Priscila Salazar, un saludo para ella. Ahorita ya nos encontramos en el palenque donde se va a presentar Julián Álvarez. Hace unos momentos nos estaba dando una entrevista. ¿Qué nos estaba diciendo en esa entrevista, Manny, tú que estuviste más cerca de él? Sí, estaba contando pues de lo que ha hecho ahorita en este año. También se le preguntó en el caso de su, de la familia, de sus hijos, pues de que está contento, ¿no? De que la nueva niña que tuvo. Y también se le cuestionó sobre cuándo irá a Mazatlán. A Estados Unidos también se le preguntó que cuándo iría a los Estados Unidos. Todas esas dudas que pues ustedes tienen, ustedes que viven en otros lados y tenían esa duda de dónde se va a presentar Julián Álvarez, pues para Mazatlán dijo que todavía falta. Sí, todavía falta, pero está puesto para... Está esperando que lo inviten a Mazatlán a carnaval. Esperemos que ahora con las nuevas autoridades, la que vaya a representar cultura, pues lo jale, como quien dice, ¿no? Así es, ya que... Él está puesto. Él está puesto, nada más está esperando que las autoridades que lleguen, pues lo inviten a que toque de nuevo en el Paseo de las Altas, o no sabemos dónde vaya a ser. Pues a lo mejor puede ser en la coronación del Rey de la Alegría, ¿no? Porque pues... agarra mucho ambiente Julián y la gente pues se prende con sus canciones. ¿Y qué más saludos tenemos por ahí, Brian? Tenemos más saludos de Manuel Ontiveros, que nos está dando manita arriba. Blanca Castro, que nos está dando manita arriba, como que les está gustando esta transmisión. Espero y se queden. Les vamos a llevar la transmisión hasta donde se pueda, porque obviamente el celular no aguanta tanta pila, pero hasta donde podamos. Vamos a escuchar a Julián Álvarez, vamos a ver cómo se va llenando este lugar, este palenque. Ya estamos viendo que la gente se está acomodando, está agarrando su lugarcito, cada lugar está enumerado y pues se vendieron todos los boletos, era lo que nos estaban comentando hace unos momentos. Sí, así es. Hay que recordar que estuvimos en el espectáculo de Napoleón, pero desafortunadamente no se pudo hacer la transmisión. Ahí tenemos un videito cortito, pero pues esperemos, ahorita está jalando el 100 la transmisión. Esperemos que siga así hasta que se presente Julián Álvarez, y ustedes que están allá más metidos y que están viendo más detalladamente esta transmisión, si nos pueden decir cómo se ve, cómo se escucha, si quieren que nos acerquemos un poquito más, no sé, cualquier inconformidad, nosotros estamos para servirles. Nos está mandando saludos Juve Torres, ya ve, Janet Torres, dice Fabiola Torres, yo les decía vamos a Durango y no quisieron. Se están perdiendo de esta presentación y de este espectáculo, este show que va a dar Julián Álvarez, porque siempre, como siempre, con un ambiente. Sí, es un show garantizado, pues es. Luego tiene muchas canciones que románticas, están adoloridas, uno que otro corridito. Y cumbieras que te ponen a bailar hasta el... Esa María que no quería. Ah, cómo no, y claro que quise, ¿no? Sí, quise la María. Sí, pues en un momento más, Julián podía estar en su camerino ahí preparándose, afinando la garganta, porque a lo mejor se va a vender un buen repertorio de canciones. Y la verdad que sí, lo estamos esperando con ganas. Tenemos horas esperando a Julián Álvarez, estábamos esperando esta entrevista que les estábamos llevando en vivo. Y ya ahorita la gente está haciendo presión. Ya está haciendo presión. Ya quieren escuchar a Julián Álvarez. Sí, porque hay que recordar que aquí en Durango es una hora más de Sinaloa. Allá, aquí es la una. Que como a las 2:30 se iba a presentar más o menos. Sí, era el aproximado, ya ahorita. Es la 1:00 a.m. Es la 1:00 a.m. Y pues todavía no se ve que salga. Me gustaría que la gente nos pusiera ahí qué canciones. Quisieran que tocaran. Ustedes que están allá, ¿qué les gustaría que tocara Julián Álvarez? O que nos recuerde ahí qué canciones canta él, ¿no? Sí. ¿Qué canta él? Así para más o menos. Darnos una idea. Sí, claro, una idea. Acordarnos de esas viejas canciones y revivirlas, que es lo que él hace cada vez que... O los nuevos éxitos que andan ahorita en la radio, ¿no? Sonando a todo lo que da. ¡Ay, dolor! Jacob, desde Chihuahua nos está mandando saludos. Un saludo para él. Saludos desde San José, California. Nos está diciendo Dulce Ríos. Margarita Barrera dice hola. Un saludo para ella. Y Jovita Macrina nos está diciendo manito arriba, como que le está gustando esta transmisión. Saludos desde La Paz, nos está diciendo José Verdugo. Ya están metiendo presión todos los espectadores, todos. Sí, y es que tienen razón, porque ya están
hay uno que está aquí desde las 9 de la mañana, de la noche, 10, y pues ya es otro día, ¿no? Ya estamos a sábado. Y hay uno que estuvo llevando unos botes de más también. Pues de más, y uno con la garganta seca, como que no, ¿verdad? Uno que anda con la garganta seca. De tanto hablar. Ahorita estábamos y nos están diciendo, es que parecen borrachos, que esto, que no, nosotros no traemos ni una gota de alcohol. Estamos esperando a Julián Álvarez, como les decimos, desde hace un buen de rato. Dice José Verdugo desde La Paz, saludos para él, saludos desde Tabasco, nos está diciendo Isaac López, muchas gracias, la verdad que nos gusta mucho que estén interactuando con ustedes, que nos estén mandando saludos y siempre. Que siempre estén pendientes de las transmisiones que nosotros tenemos para ustedes. Saludos desde Torreón, nos está diciendo Leticia Montelongo, si lo estoy pronunciando bien. Y María Candelaria nos está diciendo saludos desde Sabinas, Coahuila. Anoche, excelente su presentación. En Nueva Rosita, Coahuila. Allá dio un buen espectáculo, nos está diciendo, dio un buen show. Sí, de hecho digo que venía de allá, que ayer estuvo ahí, me han dicho, en ese lugar. Hay que recordarles que también mañana vamos a estar aquí en vivo, todavía mañana creo que es el último día de la feria. Vamos a tener otra transmisión en vivo con Enrique Iglesias. Sí, vamos a estar. También para que la gente que es aficionada de Enrique Iglesias esté pendiente de esta transmisión tan esperada. Ahí escuchando todos sus éxitos. Yuridia Valdés nos está diciendo hola, un saludo para ella que está en casita disfrutando de esta transmisión. Ya mero sale Julio. Ya mero. Pues ya mero, pero pues. Están metiendo presión. Pues no se le ve que salga ni siquiera la nariz, como luego dice. Hola, buenas noches, tan siquiera. Buenas noches. Buenas noches. Saludos desde Los Mochis, nos está diciendo Stephanie Fernanda y Jav. Y Isaac López, saludos desde Tabasco para toda la raza del norte, nos está diciendo. Sara Parales dice saludos desde Espinapa, Sinaloa. Ahorita que tenemos ya rato aquí, me dio hambre. Y ahorita que dicen Espinapa, se te antojan unos camaroncitos. Ah, ¿cómo no? Los tamales barbones. Unos tamales barbones, una cervecita, ¿no? Para estar escuchando a Julián Álvarez. Que tú, los tacos de camarón, los famosos que están a espaldas de la iglesia. Los doraditos, esa tortilla especial que lo preparan, y su salsita y verdurita. Además, ya ni sigo porque yo creo que a lo mejor cerramos aquí transmisiones y no vamos a cenar con esta hambre que traemos, ¿no? No, pero acuérdate que les vamos a llevar un poquito de este concierto de Julián Álvarez. Saludos desde Escuinapa, ya mandamos ese saludo. Saludos desde Zapopan, Jalisco, nos dice Adriana. ¡Vámonos! En este momento acaban de poner música de fondo, creo que para que la gente le baje un poquito esa sensación de que ya quiere que se presente, aunque recordarle que todavía los instrumentos.
Y de pronto sus vecinos me excitaban más y más.
pasión que se llevó mi corazón. Pues yo no creía en esas cosas.